Corta, vete a cortar. Bueno. Mira, ahora voy a poner la furgoneta. ¿Vais a comer? ¿Vais a comer? Hay que hacer promos, hay que hacer dinero. ¿Qué? Yo no conozco a Luisa, pero somos de una plataforma de un partido político ciudadano que se llama Demos el Cambio. No estamos de acuerdo en la ley hipotecaria, exigimos la reforma de la ley hipotecaria. Lo que no podemos consentir que después de 2 años y pico el PSOE, quiero recordar que en el Congreso de los Diputados dos grupos políticos, que no voy a decir el nombre, exigieron la dación en pago. Al día de hoy, quiero recordar que en ese Congreso de los Diputados el PP dijo que no, el PSOE se abstuvo y la situación de las familias cada vez sigue igual. Hoy quiero recordar que también hay una subasta de otra familia que tiene dos en Vigo, que realmente que es un caso con una cosa, tienen tres niños menores, una de las niñas tiene la enfermedad de Down. Es decir, una enfermedad que no da crecido a esa niña, tiene 7 años y pesa 4 kilos. Lo que está pasando, esta familia se va a quedar en la calle, tal como esa familia, muchas más. Y parece ser que los partidos políticos que se acuerdan de ahora, pero ahora es demasiado tarde, porque día a día, cada día que va transcurriendo, las familias se están quedando en las calles. ¿Vale? Y la dación en pago no es una solución. Porque realmente no es una solución, porque tenemos que ser conscientes de que sí, vale, las familias se quedan sin se le perdona la deuda. Sí, pero ¿y a dónde van esas familias? Creo que es considerable que esto, que no solamente es hablar después de 2 años como han hecho estos señores que ahora quieren arreglar. ¿Qué quieren arreglar? El lavado de cara hacia los ciudadanos. Porque la realidad es esta, cada día que va pasando y cada hora más familias se desahucian. Esto ya no se puede consentir. Y yo creo que es un momento de que la ciudadanía ya nos revelemos, porque esto ya, la situación es que ya es insostenible. ¿Usted conoce un poquito el caso particular de Luis? Si quieres, pues mire, yo vengo de Vigo, mis compañeros no somos de Vigo, venimos a apoyar porque consideramos que no hay que conocer ningún caso. Cada familia en este momento que se desahucie es lo que hay que apoyar. Lo importante no es, en este momento es esta familia es lo importante, pero es que en este momento también tenemos que pensar que no solamente es esta familia, que es que son miles de familias. Y esta situación ya no se puede consentir. Y quiero decir que hay muchos ciudadanos que ya no lo vamos a seguir consintiendo. Es más, ya llevamos tiempo luchando, pero que se acabe esto de los desahucios. Porque aquí se rescatan a los bancos. La situación, lo que no se puede son rescatar a los bancos cuando realmente no se están rescatando a las familias. Porque quiero recordar que aquí se van a 100.000 millones de euros, pero es que, ¿y ese dinero a dónde va a ir? Porque mi pregunta es esa, porque aquí sí se van a tapar agujeros. ¿Qué se van a tapar? Los agujeros de los banqueros. Porque el de las familias realmente no se está tapando, ni el de las familias ni el de las empresas. Las empresas no tienen crédito. Si las empresas no tienen crédito en este momento, las familias tampoco pueden trabajar. Hay que ser conscientes. Yo creo que estos señores, no sé para qué les pagan, será para tener un iPad de esos de 500 euros. Vale, gracias. No hay... La tenía a las 10 de la mañana. Cuéntame un poquito lo que pasa. A la subasta, porque creo que hay negociaciones. Como todo el mundo, no puedes pagar una hipoteca. Entonces estamos pagando. El banco se te echa encima y. No, la subasta sí, pero hay negociaciones. No, sí. Entre la secretaria, que llegan a un acuerdo con el alquiler social, que es lo que hace falta. Y aparte se quedó con la deuda. Llevan 15 años en el piso. La situación de Madrid es complicada, como imagino que se refería a todos. Pues el plazo de esa deuda dentro de mis enfermedades. Mira que si se le falta el piso, claro, pero si se le falta el piso, por lo menos. Claro. Thank you.
negociado, sino un froito precisamente la presencia de todos ustedes aquí, que aconselló por razones de seguridad aplazarlo. Hay una información de última hora y es que la persona afectada acordó personarse mañana con un abogado do concello para poder hablar del tema y ver si hay vías de solución. Pero en principio lo que tenemos que informar en este momento es que la movilización consiguió parar no día de hoy, no suspender el proceso. No más desahucios.